Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ana Castellano y hoy os traigo un vídeo sobre síntomas de embarazo en las semanas 22, 23, 24 y 25. Bueno, pues hoy os vengo a contar los síntomas de estas semanas y empezamos por la semana 22. En la semana 22 un síntoma que me volvió loca es que volví a vomitar pues bastante fuerte. Volví a vomitar durante un día dos o tres veces. Lo cual, después de haberme quitado el caribán y demás, me sentó muy mal. Me empecé a preocupar sobre si, como había pensado anteriormente a terminar de tomar caribán, esta sintomatología me iba a durar hasta el parto. Por suerte, ¿no? Desde la semana 22 no volví a vomitar, pero esa semana tuve uno o dos días en los que mi estómago y mi cuerpo estaban del revés. Y bueno, pues un poquito más de tristeza se acusó también en ese momento porque me volvían los recuerdos de semanas anteriores en los que lo había pasado súper, súper mal. Luego yo sentía muchísima más energía en todas estas semanas. Ya era volver a ser yo casi, obviamente con mi tripa, con mis cositas como los ardores, mi constipación y todo ese tipo de cosas, pero muchísima más energía porque ya no tenía vómitos, las náuseas habían desaparecido casi por completo, esto era una maravilla, y ya tenía mucha más energía, tenía más hambre, tenía más ganas de moverme, así que todos estos síntomas fueron la verdad que bastante buenos. Al igual que yo tenía más energía, la niña empezó a tener mucha más energía, así que las patadas que yo recibía eran mucho más enérgicas, y ya os dije las anteriores semanas que ya se empezaban a ver desde fuera, ya era un torbellino, un terremotillo, que la podía ver casi todo el mundo desde fuera. Era como, ¡uy, se te ha movido la barriga! Increíble. Así que ella también estaba llena de energía. En cuanto a deporte, continué con mi yoga prenatal, que lo hacía una vez por semana, una hora 45 minutos, y diariamente, pues lo que os comentaba, camino o caminaba durante dos horas, una y media ininterrumpida y una media hora, 40 minutos entre los quehaceres diarios. A partir de la semana 23, además, tuve como un inicio de ciática que me daba en la zona de riñones, espalda, y se me bajaba hasta la zona de la pierna. Pero cuanto más andaba, muchísimo mejor estaba, así que yo seguía caminando y se iba pasando y después quedaba ahí el dolorcito sordo que no tardaba nada en desaparecer. Como os decía, empecé a comer bastante mejor y empecé a comer casi de todo. Ya no había alimentos que rechazara, ni que me dieran ardor específico, ni que me sentaran mal. El ardor era más bien si me llenaba de comida, pero es verdad que empecé, pues eso, a espaciar menos las comidas, no a espaciar menos, sino a distribuir menos las comidas. En vez de a lo mejor comer de 5 veces cada comida, pues comía cada comida en 2 veces, como mucho 3, y ya muchísimo mejor, y las digestiones eran mucho más fluidas. Sí que es verdad que tenía un poquito de estreñimiento, pero estreñimiento comparado con mi habitual tránsito, porque sí que al menos una vez al día yo creo que estaba yendo durante estas semanas. Mi rutina corporal, este aceite de Freshly, que lo había visto anunciado 50.000 millones de veces y sobre todo pues embarazadas, que es el aceite Golden Radiance Body Oil, que tiene aceite de marula, de chía, y sirve para la piel deshidratada, celulitis, estrías y cicatrices. Es una maravilla, huele maravilloso, yo creo. A mí me huele cítrico, diría que incluso como a pomelo. Es una maravilla, es como el momento en el que te pones este aceite, es un momento de relajación, de sentirte tú, de todo. Entonces lo compré, además lo compré con un 25% de descuento en la web de Freshly, y me empecé a hacer adicta. Me lo daba a todas horas, bueno, mentira, me lo daba una vez al día y la otra vez me daba Trofolastin, este al salir de la ducha y este antes de acostarme. Así los iba combinando y tampoco gastaba más de uno que de otro, los iba como compensando. Pero es verdad que ahora más adelante me hice al final adicta a este y este se convirtió en el producto de cabecera que me daba tanto al salir de la ducha como después. Así que este es mi segundo bote y mirad cómo lo llevo. De verdad que si estáis embarazadas y si no también, este es un productazo, es un productazo. Creo que vale 26 euros,
pero muchas veces hay un 25% de descuento que sale a 19,50, y aunque para gastos de envío gratis te tienes que gastar 20, si pides otro producto de Freshly, que además está muy bien, son ingredientes muy naturales, pues te salen gratis. Y de verdad que adicta completa a este producto, y lo seguiré usando también en el postparto porque estoy encantada. Además es que no... con este producto y este, que son los dos únicos que he utilizado hasta ahora, que estoy en mi semana 37 de embarazo, no tengo ni una estría. No quiero hablar muy alto porque ya sabéis que esto de un día para otro cambia mucho, pero ni una estría. Y hasta aquí los síntomas de esta semana, espero que os haya gustado. Si queréis seguir viendo vídeos en mi canal, por aquí tenéis alguno más. Os podéis suscribir también para no perderos ni uno de los vídeos nuevos. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!